Long years ago we made a con with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge Era el amanecer de la independencia los ideales de Mahatma Gandhi habían ayudado a la India a liberarse de una monarquía explotadora <muchas> Gandhi lo hizo a través de los principios de la no violencia y de la movilización de la gente corriente. Creía en la fuerza colosal de una clase trabajadora unida contra la tiranía de una clase gobernante que no se preocupaba de ella. Cumpliendo su promesa, ayudó a la India a ganar el Saraj el derecho a gobernarse por sí mismo para mejorar el país y sus gentes. En esa época, a una chica joven de una familia bien de Gujarat le habían influido en gran medida las enseñanzas de Gandhiji y la prueba de su efectividad. Nacida en 1933, había sido testigo de la fase última y más intensa de la lucha por la independencia de la India. En este periodo dejó una señal imborrable en su espíritu joven y sensible. Era el comienzo de una fase de concientización social que más tarde se transformaría en un movimiento, un movimiento hacia la justicia social y de capacitación de los desfavorecidos. Esta fuerte dama, como una gran voluntad, no era ni más ni menos que la señora Elabat. Durante esa época, Ila se extasiaba con las historias del movimiento que luchaba por la libertad. Toda su familia, incluidos sus abuelos y tíos, habían sido encarcelados por los británicos por haber participado en la lucha. Hila solía asombrarse ante la fortaleza de sus tías y de otras mujeres que llevaban toda la carga en ausencia de los hombres sin quejarse. A Hila le impresionó la dedicación de su familia al país. De niña solía leer libros sobre los héroes indios y soñaba con la lucha por la libertad de su país. quería seguir la huella de su padre y estudiar derecho para ayudar a los pobres en la batalla legal, pero su padre no mostró mucho entusiasmo de que continuara la educación. Yo no creo que él, mi padre, haya tenido grandes planes para mi educación, pero mi mamá era más fuerte y ella insistió. Y eventualmente estudié leyes. Desde la época de la universidad, Ila se interesó por las actividades de la construcción de la nación. ¿Debería la India dedicarse a construir fábricas o se debería hacer hincapié en los pobres del entorno rural y desarrollar sus conocimientos? Gandhi creía que el corazón de la India se encontraba en las zonas rurales. Esto inspiró a Ila a aprender más sobre los pueblos de la India. En la universidad y se involucró en el primer censo general de la India independiente. Conoció las privaciones de la gente y decidió hacer algo por ellos. Gandhi había mostrado el camino y eso es lo que habíamos aprendido en los años de escuela y universidad. Y después, afortunadamente, mi esposo también lo creía así y añadió más aportaciones intelectuales, libros de cuentos, etcétera. Y también solíamos comentarlo con sus amigos. Por eso creo que lo central era Gandhi y la libertad para el país. Una vez que Ila se graduó en la Facultad de Derecho, se enteró de que sería ilegal para ella dedicarse al derecho en la jurisdicción de su padre, donde era juez del distrito y de sesión de Ahmedabad. Por ello, decidió unirse a la TLA, Asociación de Obreros del Textil. El sindicato más antiguo de la India sabía que era una forma de ayudar a los pobres. Pronto comenzó a ir a los juzgados y a llevar casos laborales del textil. Esto le abrió los ojos al hecho de que había gente involucrada en otras actividades económicas que no estaban protegidas por ninguna legislación. Cuando ingresé en 1954, inmediatamente ingresé en el departamento de trabajo, pero también me pidieron me encargara del ala de mujeres. Y un año más tarde, en la época del movimiento por la independencia, el 50% de la audiencia eran mujeres. Unas aprendían, otras tejían, pero todo ello era lentamente, porque la modernización de las fábricas textiles y las nuevas máquinas comenzaban a llegar. En el aprendizaje en las máquinas nuevas, se dirigió a los hombres y las mujeres fueron dejadas a un lado. Cuando Ila visitó Israel para asistir a un congreso de tres meses, la idea de crear un sindicato organizado para ayudar a las mujeres cristalizó. Yo creo que fue donde aprendí la acción conjunta de la Unión y el Gobierno, y en concreto con referencia a aquellas que eran empleadas autónomas, y que fue cuando hablé sobre cómo organizar a las mujeres en el sector informal. Que puede ser que se prefiriera llamar autónomo. Nuestros líderes también lo estaban haciendo, por lo que se sintieron muy felices. No creo que realmente entendieran lo que significaba y después cuáles serían las implicaciones futuras, pero las admitieron y por ello en 1972 pude sindicalizar a las mujeres en el sector autónomo en un sindicato llamado SEWA. Y la comenzó la Asociación de Empleadas Autónomas en 1972 con un concepto único de sindicalizar el trabajo de las mujeres que no estaba organizado. Para su sorpresa, las mujeres estaban preparadas para llevar a cabo la idea de su propio sindicato. Por ello preguntaron, ¿qué significaba ser un sindicato? Y yo les dije que teníamos que unirnos y que también significaba su compromiso. Y ellas preguntaron que, ¿qué significaba eso? Y yo les respondí que había que pagar una cuota de socias regularmente, cada año, cada mes. Y entonces ellas preguntaron que cuánto. Les dije que solo tres rupias por año. Y entonces comenzaron a sacar tres rupias de la blusa y comenzaron a dar tres rupias cada una. Me impresionó la libertad con que utilizaban su dinero. Fuimos a registrarnos como un sindicato en el registrador del Centro de los Sindicatos. ¿Y cómo puede haber un sindicato donde no hay relación entre empresario y empleado? ¿Y contra quién vas a protestar y con qué propósito? Y después dijimos que era cierto que era difícil señalar a un empresario, pero hay más bien un grupo de explotadores contra los que tenemos que luchar por nuestros derechos. Y también el propósito del sindicato no es solo luchar, sino también construir la solidaridad entre sus trabajadores. El papel de SEBA es de catalizador para hacer que las mujeres sean autoindependientes para que logren el control total. Segwa cuenta con un enfoque de conjunto del desarrollo de la sociedad. Llevan a cabo programas de formación de salud, de cuidados infantiles, limpieza, higiene, etc. El objetivo es integrar a estas mujeres e indirectamente a sus familias en la corriente general que se reconozca su papel en la sociedad. La mayoría de los grupos de las socias está en zonas rurales. Las actividades de SEWA se distribuyen en 11 distritos de Gujarat, sin embargo, debido a que el objetivo de Segua no es solo el crecimiento económico, estudian los problemas de cada zona y después encuentran soluciones, primero antes de alentar a las mujeres a unirse a la actividad económica. En ciertos distritos donde no tienen agua potable, las mujeres pasan una buena parte del día carriendo agua a kilómetros de distancia. Esto hace que no tengan tiempo para otras tareas. Lo típico de Segua es que primero intenten enfrentarse al problema del agua construyendo diques de detención y alebrijes y que después alienten a esas mujeres a trabajar con beneficios económicos. Siwa ha comenzado actividades tales como viveros, bordados, lecherías, conservaciones de agua, etc., en zonas rurales. Sewa también proporciona a sus socias las materias primas necesarias y ayuda a pasarles diseños contemporáneos a las artesanas. Después les ayuda también a comercializar sus productos a nivel nacional e internacional. Cuando estas mujeres comenzaron a venir y hablar de sus problemas y temas, entre todos estos problemas había dos. Básicamente financieros de los que trataban ya hablaban, la falta de capital y la falta de activos. Por ejemplo, una vendedora de verdura que pide prestado 100 por la mañana tendría que pagar 110 por la noche y una costurera de ropa no tendría su propia máquina de coser. Por ello, lo que pasaba era que sus ingresos eran muy bajos. Una gran parte de estos ingresos se gastaban en intereses o en el préstamo. A medida que las actividades de SEBA aumentaron, necesitaban poner en contacto a estas mujeres con los bancos del sector público para el tema de sus ahorros y facilidades de crédito. Estas mujeres, a pesar de ser económicamente independientes, eran analfabetas y no estaban acostumbradas a los trámites bancarios. En ocasiones se confundían con el nombre del banco e iban a otros bancos. También tenían la sensación de que no se les trataba igual que a otros clientes y las autoridades las insultaban fue entonces cuando estas mujeres comentaron sus problemas y decidieron crear su propio banco donde serían tratadas con respecto y sus problemas comprendidos así pues a los seis meses reunieron un capital conjunto de 100.000 mil rupias y se dirigieron a las autoridades para llevar a cabo el registro pero no fue fácil Tuvimos muchos problemas para registrar el banco porque la primera pregunta que nos hicieron era cómo una mujer que no sabe firmar su nombre iba a ser capaz de operar una cuenta. Y nuestro argumento fue que aunque estas mujeres no supieran firmar, eran muy activas en el plano económico y que necesitaban servicios bancarios. Pensamos que la razón principal por la que un banco necesita la firma es para reconocer a la persona, pero se podía adoptar otro método para reconocer a una persona como tomar la huella del pulgar en una fotografía. Todavía se nos conoce con el nombre de banco de la huella del pulgar. El nombre del banco de la huella del pulgar sigue en uso hasta ahora. Otro servicio financiero es un sistema de seguro integrado que cubre enfermedad, medicinas, muerte natural, viudez y pérdida de activos y maternidad. Ila se dio cuenta de la importancia de este tipo de seguro cuando en 1973 fue testigo del horrible accidente de Cancún Rana, una conductora de carro de mano. Ila. Ila emprendió una larga batalla legal durante nueve años para conseguir que le dieran una indemnización a Cancurrana, conforme al acta de indemnización de los trabajadores. Inspirada por el trabajo de Ila, Michelle Walsh, una inversora de bolsa en Estados Unidos, convenció al Banco Mundial de la Mujer para ayudar a mujeres de todo el mundo a conseguir créditos. En 1977, Ila ganó el prestigioso premio Ramón Magasayesay por la promoción de la autoayuda entre la fuerza de trabajo deprimido. Donó el monto del premio, 25 mil dólares, para la creación de Magila Seva Trust Fund, que ayudaría a mujeres que por diferentes razones no pudieran trabajar durante un corto periodo de tiempo. En 1981, la relación de Ila con TLA se enturbió. La situación llegó a ser tan difícil que debido al desacuerdo sobre temas muy delicados, Ila se vio obligada a dejarla junto con Segua. Esta fue la primera vez que realmente llegó a comprender el miedo de los desprotegidos. Hablé de manera muy franca, atrevida y claramente. No creo haber sido muy diplomática. Lo dije todo. Y de repente para la clase trabajadora era una heroína. Y para la clase media un objeto de odio. Fue tanto así que mi casa fue apedreada. Pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. Nos encontrábamos en una situación crítica. Lo primero que se nos dijo fue que abandonáramos el local. Pero sin un edificio, ¿cómo íbamos a dirigir un banco si no teníamos un edificio? En esa época, el apoyo que obtuvimos de nuestras empleadas y nuestros organizadores fue que no nos debíamos de preocupar porque podríamos realizar las actividades del banco bajo un árbol. Ahora que CEUA ya nos encontraba bajo el paraguas de TLA, ILA se dio cuenta de que ser un sindicato no era suficiente. Lo que se necesitaba en ese momento eran cooperativas que dieran a las trabajadoras el poder de negociar. Esto fue el comienzo de un fuerte movimiento de diferentes cooperativas que abarcaban diferentes áreas de trabajo, tales como víveros, lecherías, confecciones de ropa, artesanía, fabricación de incensos, etc. Lo original del enfoque de ILA es que estudia el estilo de vida total de las mujeres trabajadoras para comprender sus problemas y buscar soluciones basadas en sus propias sugerencias. Diferentes métodos de enfrentarse a los temas de la gente corriente han dado resultados. Actualmente, Segua cuenta con más de 300.000 mujeres afiliadas. Estas son algunas de las mujeres a las que Segua ha ayudado de diferentes formas, como consiguiéndoles créditos bancarios, seguros, cuentas de ahorro, indemnizaciones, etcétera. La creencia central de Sewa es que todos los seres humanos tienen potencial y habilidades que solo necesitan ayuda y formación para aumentar su visión. Esta creencia llevó a la formación de la Academia de Sewa. Como se dio cuenta de la importancia del video en el aprendizaje, y la invitó a Martha Stewart de Nueva York a formar a mujeres de Sewa en cuestiones básicas de videografía para la comunicación. Lo que más me agrada de ella es su visión. Está 20 años por delante. La cualidad que tiene es que por una parte ya a un nivel piensa a nivel macro, pero cuando tenemos los problemas más pequeños, podemos confiar en ella y vamos a verla y nos escucha y nos da consejo y nos guía. En la actualidad, SIVA es el sindicato de trabajo más grande del país. Tenemos más de 320 mil socias. A nivel de la gente corriente, se ha extendido a cinco o seis estados del país. También está presente en África, donde SEBA se conoce como SEBU. También hay SEBA en Estambul y está creando en Zimbabue y otro en Yemen. El aumento no es tanto en, las, en el número de agremiadas como tal, sino que es el concepto de esas mujeres que son trabajadoras autónomas, jornaleras o en el sector informal, que ni están organizadas ni protegidas. Pueden unirse y formar una organización que más les convenga a sus necesidades. Lo que más me preocupa es la pobreza. Y aunque el país intente progresar, la pobreza siempre mantendrá ese retraso. Por ello, la pobreza tiene que erradicarse. Pienso que en un país como el nuestro, aunque toda la gente, en concreto la de medios rurales, pueda que sea analfabeta, tiene unos recursos tremendos y por eso sobreviven. Ese factor hay que reconocerlo. Hay que unir a la gente y dirigirla hacia la tecnología moderna, eh, las maravillas modernas, las herramientas modernas. Tienen mucho que contribuir a la idea de vamos a fomentarlas, vamos a desarrollarlas, vamos a convertirlas en un gran activo. Así nadie podrá comprarnos. Después de haber dirigido el movimiento de masas de Seba durante 25 años, Ila dejó el cargo de secretaria general de Seba, aunque en la actualidad sigue sirviendo al movimiento. वैष्णव जनतो तेन रे के पीड पराय ज वैष्णवजन तो तेन के पीड परा